Y eso es el significado. Alguien me preguntaba el otro día por el trabajo que tenía como objetivo el origen del arte. Y yo hablaba de un tipo de escena como esta. ¿Cuándo representa o por qué representa un artista paleolítico una escena de arte? ¿La representa antes de la caza para desearse una buena caza? ¿La representa a posteriori para celebrar que hubo un día una buena caza? ¿O no tiene nada que ver con la caza? Simplemente es algo hacer. ¿Pueden hacerlo para organizarse? Puede ser un mapa de estrategia. Pintar escenas de caza porque la caza forma parte habitual de su vida. Puede ser lo que decir así. Pero yo nunca sé qué significa exactamente esto. ¿Cuándo y cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cómo si no se permite? Si no tiene mucha confusión. Pero ¿por qué hay un individuo que invierte su tiempo en representar algo que está bastante bien representado? Que si nos fijamos en el rebaño, hay un macho, muchas hembras y varias crías. Que es una realidad en un rebaño de más artes. Es decir, que lo que hay ahí está bien representado, más o menos. ¿Y qué pasa? ¿Que estos cuatro estaban cazando y los otros estaban aplaudiendo? ¿O es que esos cuatro, mientras estos disparaban a los ciervos, estos cuatro se disparaban entre ellos? Yo realmente no sé cuándo se pinta esto, si tiene que ver con el propio acto de la caza, si quiere decir algo que tiene que ver con una actividad cotidiana o habitual, o si es para conjurarse para tener una buena caza en el futuro, para desearse así una buena. Puede ser también una forma de saber, no iría con la definición de arte que hemos dicho, de que no sirve para nada, entre comillas. A lo mejor es una forma de comunicarse. Cuando tú le cuentas, por ejemplo, a un niño algo, a un niño pequeño, normalmente la mejor forma de explicarlo es dibujárselo. Y les podría decir, había un ciego y el perro que yo venía, claro, pero igual, que dice, pues uno de los cazadores le quería contar a otros que habían ido a cazar. Entonces a lo mejor no teníamos un lenguaje como el nuestro, que no podían explicar tantas cosas, o a lo mejor simplemente le era más fácil pintar al ciervo y, no sé, incluso... Entre los actos esos por los que se preguntaba Irene, entre los 250.000 supuestos años y estas las representaciones artísticas, y que esas representaciones estaban en soportes capaces de pasar al futuro y que nosotros ya no vamos a encontrar, se supone que están los cuentos, los cantos, las pinturas corporales, las pinturas en la tierra. Cuestiones que son perecederas porque se hacen en el momento para lo que se hacen y dejan de existir en el siguiente momento. La gente se pintaría, la gente haría eso que nosotros conocemos ahora como fuego de campamentos, reunirse alrededor de un fuego y discutir o hacer un plan para el día siguiente. O... Si tenían la misma capacidad. Sí, a las alturas del fuego sí, las capacidades no queda duda que existan. Estos señores eran homo sapiens igual que nosotros. Esto tiene unos pocos miles de años, tampoco penséis que son las mismas. Pero también depende de su capacidad de desarrollo, su grupo, ¿no? Si no tenían un lenguaje real, no podían hacer eso. Entonces no podían cazar. Pero puedes tener un lenguaje como el de los pájaros o las ballenas, claro, que tienes un sonido de alarma, un sonido de atracción y un sonido de tal, pero no sabes explicar por qué te estoy alarmando o por qué te... Entonces, yo te lo explico así, pero después si te pongo un berrido es que corras. A mí me parece que hay un salto muy grande entre tener un catálogo tan limitado de sonidos como eso de que haya una alarma, un peligro o un saludo y una representación simbólica como esta. Me parece que hay un salto demasiado grande. No, pero también es un poco el que fue antes el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. A lo mejor fue antes el escrito y después empezaron a intentar explicar lo que habían escrito en vez de al revés, empezar a hablar y después dibujar lo que estoy hablando. Realmente no lo sabemos. Es uno de tantos huevos y gallinas que veremos dentro del desarrollo de esta asignatura. ¿Qué fue antes, el huevo y la gallina? No lo sabemos. Sabemos que la historia es así y que se realimenta así mismo. Porque una vez que hay una de las dos elementos, o el huevo o la gallina, ya va todo seguido. Pero no somos capaces de poder determinar dónde está el primero. Los guisantes de la tamila, aparte del tabaco de ese cintillo antiguo de abuelo, ¿qué representan los guisantes de la tamila? ¿Sabéis la historia de los guisantes de la tamila? Esto parece ser que lo vio por primera vez la hija de Marcelino Sánchez Sautuola, que dijo, mira papá, todos. Y Sautuola llegó, vio esto, era un aficionado de la época. Una de esas personas que tenía capacidad económica suficiente como para dedicar su tiempo a la búsqueda de este tipo de
cosas, y lo documentó, lo representó y lo presentó a los círculos científicos de la época. Por supuesto, no le creyó nada. Es más, me acusaron de haberlo falsificado. ¿Qué pasa? Que estamos a finales del siglo XIX, y a finales del siglo XIX no era fácil que la comunidad de personas vivas aceptar ni su relación directa con eso que llamamos hombre prehistórico, ni que diera crédito a que los hombres prehistóricos tuvieran capacidades intelectuales necesarias y suficientes para hacer ese tipo de investigaciones tan precisas. Yo no sé si habéis visto, la cual también supongo que no, porque ahora ya no se puede visitar, porque durante muchos años se visitó sin control, y hay documentales de estos del Nord, donde hay 100 personas metidas en la cueva, cosas disfrutando, pues claro, ahora no pueden tener nada. En el Museo de Altamira, que está en Santillana, han hecho una copia de la cueva, una tecnología de estas escáner 3D láser maravillosa, y te metes en un ambiente bastante parecido al que debe existir en la cueva, que no lo conozco personalmente, y lo puedes ver de cerca. Esas representaciones están aprovechando los relieves naturales de la roca para dar volumen a las figuras. El artista no era tonto ni mucho menos, sabía lo que quería representar y sabía cómo darle el cálculo. Eso está además en un sitio recóndito de una cueva. ¿Para qué se metía un señor en un sitio recóndito y se pegaba la currada de hacer esas representaciones tan bonitas? ¿Para propio deleite? ¿Para que pasara por ahí la gente como si fuera la gran vía? Y ahí lo que no están en sitios exactamente de paso. ¿Para entrar en comunicación con el más allá? Ese mito, podemos ahora pensar que se interpretaba que regulaba la naturaleza. Pues realmente no sabemos lo que era. Ya hablaremos de esto también cuando lleguemos al siglo XIX, lo pongamos en contexto, y hablaremos de cuál fue la respuesta de la comunidad científica, verdaderamente a su autora. Su autora murió sin que estos hallazgos hubieran sido reconocidos y aceptados. Hubo que esperar muchos años después para que Carcaidá, un francés, publicara un artículo que se llamaba La cueva de Altamira, los puntos mea culpa de un efecto. Pero ya lo comentaremos cuando hablemos del siglo XIX. Una de las capillas Sixtinas, otra de las obras maestras de las principales, lo mismo, utilización de los relieves, utilización de distintos colores y buenas proporciones en la representación que reflejan bastante bien una realidad de la naturaleza. Los individuos de la época eran capaces de observar y eso que observaban eran capaces de trasladarlo a un soporte que tenemos la suerte de que haya llegado hasta nosotros. Este es el tipo de representaciones que digo que algunos prehistoriadores dicen que representan un miedo de realidad, que representan una realidad que es identificable, o sea, que ese caballo pertenece a una especie. Algunos autores opinan esas cosas. Las cosas otra vez, las obras maestras de este mundo. ¿Y esto? Esto yo creo que es claramente ritual. Pero yo creo que sí. No, aprender a interpretarlo porque os aseguro que la palabra ritual es una de las grandes semillas de la ciencia. Esto tiene que ser ritual. Esos bloques pesan toneladas. ¿Cómo mueve uno bloques de toneladas? Hace varios miles de años. Requiere hacer uno con ayuda a los extraterrestres, pero no es la buena. Como hablamos de las pirámides y como decimos de otras cosas. Ese tipo de cosas se hacía, parece ser, construyendo una montaña de arena, arrastrando los bloques por encima de la montaña y luego excavando. Parece que es la técnica habitual, incluso pues, para la construcción de elementos como las pirámides, pues también una serie de rampas de tierra, de pirámides que permitieran llegar hasta arriba y ir arrastrando los bloques y después quitamos la tierra y todo. Me llamo Herminio. Soy carpintero y siempre he tenido la curiosidad de saber cómo habían subido las piedras a las pirámides y ahora que estoy jubilado pues me he dedicado a hacer un mecanismo con el que se pueden subir las piedras. Siempre que hablamos de estas cosas enseguida pensamos que vinieron de los extraterrestres y las hicieron, ¿no? Pues no, creo que esto se pudo haber hecho aquí. Este aparato lo he hecho yo partiendo de la base de que las piedras se mueven con palancas. Entonces había que buscar la forma de que una vez subido lo bajara. Y por eso se me ocurrió hacerle estas levas, que son como dientes de sierra, donde una vez que suben, encajan y no bajan. Cuando llega aquí, el carro hace así y lo empujamos hacia adelante. Empecé a trabajar con maquetas como esta que tenemos aquí. Tendríamos varios puntos de apoyo, por ejemplo aquí, también podemos empujar desde abajo. Y podemos empujar también desde arriba, es decir, aquí vemos una recreación de cómo se está construyendo, ¿no? Hay unos andamios cada 2 metros
para poder caminar. Se empieza construyendo la pirámide, poniendo siempre las piedras de los extremos, las cuatro esquinas, y luego se va construyendo hacia el centro. Y vamos a ver la fuerza que se necesita para subir los 10 kilos. Entre 12, 14, 15 kilos. Eso quiere decir que una persona pues podía levantar tranquilamente 300 kilos. Este carro se puede hacer, en vez de para dos personas, se puede hacer pues para 20 personas. 20 personas a 300 kilos, unos 6.000 kilos podría levantar tranquilamente. ¿Por qué no se puede hacer una rampa? Pues muy sencillo. Para hacer esta pirámide necesitaríamos hacer esta rampa. Ponernos a desmontar la rampa después sería un faenón, teniendo en cuenta que la rampa lleva más piedras que la propia pirámide. A mí ya me gustaría hacer uno, como mínimo para 6 personas y poder utilizarlo. La idea es demostrar que el aparato puede funcionar, puede subir las piedras. Ahora mismo tenemos 240 kilos. Yo tampoco te voy a decir que ellos usaron este aparato, porque claro, yo no estaba allí, no lo he visto. Yo lo único que digo es que con este aparato se pueden subir las piedras. Me gusta manipular la madera, me gusta hacer cosas con la madera. Y además la madera lo que tiene de bueno es que eres tú mismo, ¿no? Ya me he quedado sin lápiz. Esto debería ser construido entre un puñado limitado de gente. No soy capaz de decir si bien 100 o 1000, pero un número limitado. ¿Qué significa? Porque para ser nada, algo que no vale para nada, está bastante bien currado. Que se dice, está bastante bien fabricado para hacer algo que no sirve para nada. No sonaba que tenía algún rollo de calendario o así, de predicciones. Parece que algún grupo que tiene cierta tendencia a creerse celta o algo similar se juntan ahí en el solsticio de verano, si no me equivoco, porque es un momento en el que a la salida del sol pasa el rayo de sol por una de esas rendijas y lo atraviesa completamente. Es decir, que sí parece tener una orientación que tiene que ver con algún tipo de fenómeno astral, algún tipo de fenómeno planetario. Pero no se han encontrado muchas explicaciones. Últimamente ha habido algunas novedades con este monumento. Por un lado se han encontrado la herramienta, con lo cual se ha dado otra posible explicación, que es que sea un monumento funerario al estilo de otros muchos monumentos megalíticos en otras muchas de las culturas. Pero también se han encontrado algún tipo de rocas que pertenecen o que solo se encuentran dentro de la isla de Gran Bretaña a cientos de kilómetros en Gales. Gales está completamente al oeste y esto está cerca de Londres, también al este. Vamos a transportar esos bloques durante cientos de kilómetros o de verdad los trajes de los problemas. Alguna motivación debió haber que llevara a los humanos de la época a construir esto, pero no ya persiguiendo tanto la motivación, sino intentando dar fundamento a una de las afirmaciones que llevo haciendo todas las semanas. La complejidad del pensamiento de los humanos de estas épocas es tan grande como la nuestra. Estos señores eran igual de listos que nosotros, igual de capaces de utilizar ese pensamiento abstracto que nos caracteriza a los adultos de nuestro especie. Dice que parte de esta ausencia es un fraude, pero no porque lo hayan hecho ahora, sino que si fue en época medieval. El hombre de Pila es un fraude que se ha mostrado a los antropólogos, incluyendo a toda la comunidad de profesionales durante varias décadas, y ha salido a los mundiales, y era un fraude. No está muy claro además quién hizo ni por qué, probablemente como una broma. Broma que se les escapó de las manos a los autores, llegó a manuales y se pasó 20 o 30 años a los manuales, justamente hasta que se desarrollaron las técnicas de animación por Cano 14 y se llegó a la conclusión que creo que la película no pertenecía a ningún individuo con el año de la misma entidad. Evidentemente, el cráneo era de un humano, la mandíbula era de un gorila y las dos cosas se habían tenido y se habían envejecido al mismo tiempo con los mismos compuestos para que tuvieran un aspecto similar. Pero aquí era una trampa. Probablemente alguien que le quiso poner una trampa a alguno de sus profesores. Esto es un poco más reciente. ¿Qué es eso? Pues así está en medio del desierto. Entre 2.000 y 2.500 kilómetros tierra adentro desde la costa norte de Asia. ¿Son músicos, no? ¿Son músicos? Porque es que entonces ya tenemos que hablar de otras personas. Que la existencia de una representación artística que nunca va en un soporte no perecedero, hasta los CDs, los vinilos y esas cosas, los casetes de ahora, es la propia música. ¿Desde cuándo llevamos fabricando música? ¿Para qué sirve hacer música?
aparte de para entretenerse en el pueblo, ese campamento. Pero en un pueblo, seguro que surgieron algunas de estas cosas que nos estamos planteando. Imagen anterior aparecen con cola, ¿no? Las representaciones son como manos con cola, tienen como un rabo ahí. Sí, y cuernos, como el diablo, ¿no? Pero bueno, en mitad del diablo en esta época no podría representarse porque no... Al lugar. Sí, es verdad, no había reparado. ¿Qué significa esas cosas? En cualquier caso, todo esto solo pretende traeros una serie de evidencias que pueden dar testimonio de que la gente antigua sí tenía una mente compleja. Probablemente una mente tan compleja como la nuestra. Y podría llegar tan lejos como nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros tenemos libros, tenemos papel, y también nos ordenamos, podemos llegar evidentemente mucho más lejos. Con la tecnología, con la cultura, esa utilización habitual del dicho ecológico, cultural, seguramente en estas personas ya fuera mucho completamente consolidados. Esa es mi hipótesis. ¿Y esta obra? También de una época parecida aquí en la misma zona, serían los que vayan a la universidad.